del Consejo Municipal de Desarrollo, se presentará la memoria de la conformación. Luego tendremos el cronograma, allí tendríamos que quitar lo que está ahí de la conformación de comisiones, que ya está en el punto anterior. Luego la presentación de la memoria de labores del año 2021. Luego el informe de ejecución financiera, un resumen de los tres cuatrimestres del año, los dos primeros cuatrimestres del año pasado y el informe general del último cuatrimestre del año pasado. Si hay algún punto válido para incluirlo, si no lo hay, esta sería la agenda a tratar el día de hoy. Solicitaría yo a cada uno de los presentes la aprobación de la misma con la señal acostumbrada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a iniciar y la integración del Consejo Municipal quedaría de la siguiente manera. Según el acuerdo municipal, de fecha 3 de enero del 2022, si no recuerdo mal. Según el acuerdo dice, el irrestricto secretario municipal del municipio de San Andrés, departamento de Petén, certifica que para el efecto ha tenido a la vista el libro número 33 de actas de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, en el cual se encuentra el punto noveno del acta número 1-2022 de fecha 3 de enero del 2022, la que copiada en su parte conducente dice: acta número 1-2022, sesión pública ordinaria celebrada por el Consejo Municipal de San Andrés, departamento de Petén, siendo las 6 horas con 5 minutos del día lunes 3 de enero del 2022, reunidos en el despacho municipal. El profesor Quilton Salomón de Fiona, alcalde municipal, quien preside la reunión, asistido por el síndico primero municipal, Milton Estuardo Cinturón García, síndico segundo municipal, Juan Alfonso Vega Hernández, concejal primero municipal, Bernardino Olivares Carrillo, concejal segundo municipal, José Miguel Cabrera Chatá, concejal tercero municipal, Dalia Isela Chirbón de Quichán, concejal cuarto municipal, Armin Jonatán Aldana Sosa, concejal quinto municipal, Ludwig Alberto Villeda Paco, y Nectarín Hey Camal como secretario municipal, quien suscribe para dar constancia de lo siguiente. Noveno, el alcalde municipal profesor Víctor Saúl Méndez Sion, considerando que próximamente se estará formando el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE, en este municipio, considerando que según decreto número 11-2002 de la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, artículo 11, inciso B, en donde el Consejo Municipal
integrarán el comude. Por tanto, acuerda asignar a los señores síndico municipal y concejal municipal para su participación en la conformación del comude, siendo ellos el síndico primero municipal Milton Estuardo Cinturón García, el síndico segundo Juan Alfonso Vega Hernández, el concejal primero municipal Bernardino Olivares Carrillo, el concejal segundo municipal José Miguel Cabrera Chatá, el concejal tercero municipal Dalia Isela Chihuón de Quichán, el concejal cuarto municipal Alvin Conatán Aldana Sosa, el concejal quinto municipal Ludwig Alberto Villeda Paz. Segundo, comuníquese, aparecen las firmas. Ilegibles de Milton Salón Méndez León, ilegible Milton Estuardo Cinturón García, ilegible de Juan Alfonso Vega Hernández, ilegible de Danilo Olivares Carrillo, ilegible de José Miguel Cabrera Chatá, ilegible de Dalia Isela Chi Dugón de Quichán, ilegible de Alvin Jonathan Aldana Sosa, ilegible de Ludwig Alberto Villeda Paz, ilegible de Neftalí de Camargo, secretario municipal, que significa esta. Están los sellos respectivos. Y para remitir a donde corresponde, extiendo firme y cédula presente en una hoja membretada, tamaño carta, en San Andrés Petén, a los 3 días del mes de enero del 2022. Entonces, en la reunión del día lunes 3, acordamos en la reunión del consejo que todos los miembros del consejo municipal son parte del consejo municipal de desarrollo, así que estamos presentes acá todos. Y con fecha de el 20 de diciembre del año 2021, el Consejo Municipal acordó nombrar a los 20 COCODES que estarán sentados acá con voz y voto. No significa que los COCODES que no están nombrados no son parte de este común. La ley dice que hasta 20 COCODES tienen voz y voto en el Consejo Municipal de Desarrollo. Los demás tienen voz. Y dice este acuerdo: el infrascrito secretario municipal de San Andrés, departamento de Petén, certifica que para el efecto, permítanme, ha tenido a la vista el libro número 33 de actas de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, en el cual se encuentra el punto décimo del acta número 51-2021, de fecha 20 de diciembre del 2021, la que copiada en su parte conducente dice: acta número 51-2021, sesión pública ordinaria celebrada por el Honorable Consejo Municipal de San Andrés, departamento de Petén, siendo las 6:05 el día lunes 20 de diciembre de 2021, reunidos en el despacho municipal del profesor Milton Saúl Méndez León, alcalde municipal, quien preside la reunión, asistido por el síndico primero municipal Milton Estuardo Cinturón García, síndico segundo municipal Juan Alfonso Vega Hernández, concejal primero municipal Bernardino Olivares Carrillo, concejal segundo municipal José Miguel Cabrera Chatá, concejal tercero municipal Dalia Isela Chihuón de Quichán, concejal cuarto municipal Arvin Jonathan Aldana Sosa, concejal quinto municipal Ludwig Alberto Villeda Paz y Neftalí E. Camal como secretario municipal, quien suscribe para dejar constancia de lo siguiente. Décimo. El alcalde municipal, profesor Milton Saúl Méndez León, le informa al Consejo Municipal que próximamente se estará conformando el Consejo Municipal de Desarrollo Comude en este municipio, considerando que según decreto número 11-2002 de la Ley del Consejo de Desarrollo Municipal Urbano y Rural
el COMUDE se integra por los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE, hasta un número de 20, el Honorable Consejo Municipal, por tanto, acuerda nombrar a los presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para su participación en la formación del Consejo Municipal COMUDE. Para el año 2022, siendo los siguientes caseríos, Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODE. 1. Caserío Santa Marta. ¿Está presente el caserío Santa Marta? Caserío Santa Rosita. Caserío El Mirador Chocó. Caserío Corozal La Pasadita. Caserío El Tigre. Caserío Cruce Dos Aguadas. Caserío San Miguel La Palotada. Caserío Cruce a la Colorada. Caserío Ixhuacón. Aldea Paso Caballo. Caserío La Ceitita. Caserío San Jorge Laguna Perdida. Caserío La Juventud. Caserío Centro Campesino. Caserío La Caoba. Caserío Rey Valentún. Caserío Rey Valentún. Barrio Emanuel Aldea Zacuy. Barrio Nureste Cabecera Municipal. Barrio Norte Cabecera Municipal. Barrio Nueva Juventud Cabecera Municipal. Ok, me dice acá el señor gerente que el COCODE del barrio Nueva Juventud mandó una nota de que no está presente por cuestiones de salud. ¿Dónde está la nota? Bueno, no tenemos aquí al caserío El Tigre. ¿Dónde está el caserío El Tigre? Presidente COCODE, por favor, ocupe aquí su lugar al frente. ¿Dónde está ubicado? Bueno, entonces sí lo tenemos. Tenemos los 20 COCODES aquí. Yo quisiera que los 20 presidentes de COCODES que están acá se pongan de pie. Por favor. Y quiero preguntarles si ustedes están de acuerdo en formar parte del Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE. Si alguien no lo está, yo quisiera que levante la mano y nos pueda decir que no está de acuerdo. Como nadie se pronuncia en contra, entonces todos estamos de acuerdo. Les quiero solicitar que, según lo dice nuestro reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo, hay que asistir a todas las reuniones de nuestro Consejo Municipal de Desarrollo. Decirles también que
que buscamos que el Consejo Municipal de Desarrollo sea un Consejo Municipal de Desarrollo activo. Con esto, que ustedes estén representando a 20 comunidades, nosotros estamos cumpliendo con la participación ciudadana. Además de eso, quiero decirles que ustedes no están aquí para representar a su comunidad. Están aquí para velar por el desarrollo integral del municipio de San Andrés, lo cual significa que no venimos aquí para llevar proyectos a nuestra comunidad, sino que venimos aquí a velar porque las solicitudes de los demás consejos municipales de desarrollo, que la inversión que aquí se hace, que los fondos que vamos a manejar nosotros como consejo, sean fondos para solucionar o darle solución a las necesidades del municipio de San Andrés. Bajo ese concepto, ustedes han sido nombrados, porque la gente ya dicen que como tú no estás en la comunidad, a tu comunidad no va a dar proyectos. Aquí no venimos a solicitar proyectos, aquí venimos a coordinar, aquí venimos a establecer, aquí venimos a cumplir con un plan de desarrollo municipal, porque aquí estamos en el Consejo Municipal de Desarrollo. Desde aquí, las propuestas que ustedes hagan son propuestas que la Municipalidad de San Andrés, presidida por mi persona y asistida por el Consejo Municipal, tiene que darle trámite ante cualquier otra institución para que el desarrollo venga al municipio de San Andrés. Esto es lo que el Consejo Municipal de Desarrollo ha hecho siempre. Vamos a conformar las comisiones, las cuales deben de estar integradas por un miembro del Consejo, por miembros del Consejo de los COPODES y por miembros de las instituciones gubernamentales. Así también acompañados por una persona que esté, por un empleado municipal que sea jefe de cualquiera de las dependencias. Y lo que buscamos es que las comisiones puedan presentar propuestas. Las comisiones son para presentar propuestas. Aquí nosotros no somos un ente de solicitud, aquí somos un ente de propuesta, porque cuando hablamos, las solicitudes de los proyectos van a llegar al Consejo Municipal, van a ingresar por la ventanilla única. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es la propuesta de desarrollo del municipio de San Andrés Petén. Por eso somos un consejo municipal. ¿Ya? No es acá un tema de discusión de que por qué no se ha hecho esto, de por qué no se ha hecho lo otro. Aquí es, miren, esta es la propuesta. Lo que nosotros buscamos entonces es la participación ciudadana, es para propuesta. La participación ciudadana no es, lamentablemente la hemos visto así, y la participación ciudadana en nuestro país se manifiesta con manifestaciones, valga la redundancia, cuando no es así. La participación ciudadana es de propuesta. Ustedes como COPODES se pueden reunir de buena fe, de buena voluntad, solo los COPODES, y decirles, miren, hagamos esta propuesta en el Consejo Municipal de Desarrollo al señor alcalde y su consejo para el bienestar de nuestro municipio. Y si lo que ustedes proponen está dentro del marco de la ley, si lo que ustedes proponen la ley no los permite, por supuesto, que nosotros vamos a decir sí, hoy esto lo incluimos dentro de nuestro plan y empezamos a gestionar para que esta propuesta el día de mañana sea una propuesta con éxito. Quiero agradecerles por el tiempo que ustedes van a dedicar a esto. Como ustedes lo saben, es necesario reunirnos por lo menos una vez al mes
y si en algún momento hay necesidad de hacer una reunión extraordinaria, serán llamados para poder hacerla. Y quiero decirles a ustedes que a nosotros en el 2022 nos tocará aprobar las obras que se harán en el ejercicio fiscal 2024, porque las del 2022 y las del 2023 ya fueron aprobadas. Entonces, vamos nosotros entonces a empezar a solicitar por escrito a todos los cocodes de todos los ARPs a que empiecen a traer ya antes del mes de septiembre sus solicitudes de priorización de obras, para que en el mes de septiembre nosotros podamos aprobar aquí las obras que se van a realizar en el ejercicio fiscal 2024. Anteriormente esto no se hacía, pero aquí lo que nosotros queremos es estar preparados ya con esas obras que se van a hacer en el futuro. El año pasado se aprobaron las obras 2023, las 2022 ya vamos a empezar a firmar convenios. Primeramente Dios, espero que a más tardar en el mes de febrero que estemos firmando esos convenios. Así que yo quiero pedirles a ustedes ese compromiso, porque de la participación de ustedes depende mucho nuestro ranking, nuestra calificación. Así que bienvenidos al Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de San Andrés, donde esperamos que esta que sea de que este consejo sea de propuesta. Les hemos entregado, si no estoy mal, el reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo. Les pediría yo que ustedes puedan leerlo. Y si ustedes consideran que hay que hacerle algún cambio, hay que agregarle algo, hay que hacerle una reforma, voy a decir, a este, pues estamos aquí prestos a que sea sometido a la general, y si aquí la general lo aprueba, eso será. Y cualquier cosa que se traiga a discusión o a propuesta en este ente colegiado, tiene que ser, no es el alcalde ni es el consejo, sino que es la mayoría de votos la que dice sí o no a lo que aquí se propone. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos bendiga para poder hacer las cosas bien hechas para el municipio de San Andrés. Eso es algo que sí, yo quiero recalcar. Estamos aquí por el municipio de San Andrés, no por nuestra comunidad. Porque si aquí solo velamos por 20 comunidades, no va a haber desarrollo del municipio. Aquí tenemos que velar por las 97 comunidades del municipio de San Andrés de Pérez. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Entonces, nuestro Consejo Municipal de Desarrollo quedaría integrado por el Consejo Municipal y por los 20 COCODES que hemos nombrado. Además de eso, tenemos acá por parte de la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petenza a las personas que han sido nombradas por esta institución, al ingeniero Rolman Eduardo Hernández López como titular
y a licenciada Cele Anaité Méndez García como suplente. Por parte del Ministerio de Salud, se ha nombrado al señor Wilfredo Guzmán Ramírez como titular y al señor Anacleto Quetzal Lima como suplente. Tenemos esto es de lectores, perdón, pero es de salud. Pero esto es de lectores. Ellos son de malaria. También tenemos al señor, por parte de gobernación, nuestro titular es el señor Luis Rodolfo Burgos Segura, quien es nuestro gobernador departamental, y su suplente es Cristian Hugo René de Bion Cartón. Por parte del Consejo Departamental de Desarrollo, como titular tenemos a Paola Nicté Noemí Cuyush López y como suplente, perdón, como suplente a Paola Nicté Burero Chinchilla. Por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tenemos como titular a Henner Guillermo Reyes Quilcán y como suplente a Juan Antonio Madrid Rivera. Por parte del Distrito de Salud San Andrés San José, tenemos a Jenner Giovanni Reynosa Salinas como titular y como suplente a la licenciada María de la Cruz Hernández Rivas. Por parte de la organización civil, Organización de Mujeres de San Andrés Petén, tenemos como titular a Evelyn Saraí Bacho y como suplente a Lesbia Lisbeth Martínez Morales. Por parte de las iglesias evangélicas, tenemos como representante al pastor de la iglesia del Nazareno, Alberto Chan, y a Henry Goat Imperiano Ramírez como suplente. Y tenemos también, por parte de la Fundación Calmecac, como titular a Francisco Ramón Florián
Por la CESAM tenemos como titular a Fátima Elizabeth Beltrán Portillo y como suplente a Cindy Johanna Aldana Panamá. No sé si hay alguna otra institución acá que no haya el MAGA, ¿no? ¿Están pendientes para la selección? Si nos las pudieran hacer con fecha antes de hoy. ¿A quizá? Yo la dejé en la entrada, la puerta que traía. ¿En la ventanilla única, la dejó? Acá con un seso. ¿Ahorita? Sí, sí, ahorita que viene la gente. Vamos a tener que empezar a jalar. Por la Asociación Forestal Integral de San Andrés Petén, AFISAP, tenemos como titular al señor Julio Valiente Tello, presidente y representante legal de la asociación, y como suplente está pendiente, como suplente Augusto Armengol Chi. Muy bien. Por el día de hoy, de esta manera quedaría integrado el Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de San Andrés. Por supuesto que si hay otras instituciones, ya las otras que vengan después de esta fecha, al quedar integrado el Consejo Municipal de Desarrollo, ya tendrán que entrar a votación, si no me equivoco. Por hoy nos estamos integrando con los que fuimos nombrados y todo lo demás. Las próximas ya tendrán que solicitar la aprobación del COMUDE hoy para que las próximas puedan ser integradas. De la juventud no me trajeron la nota porque no la miré aquí. Fíjense esta semana, señor alcalde, entonces vamos a elegir nueva organización. Entonces, no, hasta el momento vence este enero del 2022. ¿Pero cuándo vence? En la próxima semana, entonces el próximo viernes. O sea, su nombramiento vence la próxima semana. La próxima semana. Va, entonces, tráigame esa nota donde el nombramiento de él vence después de hoy y él es el que está, ¿cómo se llama? Activo. Activo, según según ustedes. Si en la próxima semana ya traen el nombramiento de otro, pues eso ya será. Pero si esa nota existe, como usted lo dice, el representante de la juventud nombrado por el tiempo que lo hicieron, sigue siendo él. Entonces, en lo que nos traen esa nota, vamos a pasar al siguiente punto y entonces acá la organización de jóvenes del municipio de San Andrés ha nombrado a Curil. ¿Sí? Señor, también en nombre de AFIC, hasta ayer en la tarde fueron informados los señores de la institución mundial y debido a eso, ellos pues no hicieron la nota. Ellos vinieron conmigo, aquí están, pero motivo de tiempo. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Oscar Hernández, no entró, ahí está afuera, y Lucas Alonso. Pero ellos son los nombrados. Ellos son los nombrados. Lo único que yo les voy a pedir es que me hagan la nota antes de esta fecha. ¿Ya? Está bien. Para que así ya fueron integrados en la integración. Nos faltarían otras instituciones de acá que les vamos a pedir
a las instituciones que no se presentaron por X o Y razón, les vamos a pedir entonces, señor secretario, pueda enviar de nuevo la invitación para que ellos puedan ser nombrados. De esta manera entonces está quedando integrado nuestro Consejo Municipal de Desarrollo 2022 en el municipio de San Andrés Petén. ¿Algún comentario? Bueno, de no ser así, vamos entonces a pasar a la conformación de las comisiones. Fíjense que yo me voy a tener que retirar.